tengan Biblia, abran su Biblia en Proverbios 3:5, y si no tienen, así escuchen, y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tus propias prudencias. Aquí la palabra de Dios nos enseña que tenemos que confiar en Dios, en todo lo que hagamos, confiar en Dios. Yo ayer compartí este mensaje con los jóvenes de la iglesia, porque hay muchos jóvenes ahorita en nuestra iglesia que están pasando por problemas, y no sé si ustedes han estado pasando por problemas ahorita. Yo creo que todos pasamos por problemas cada día, y hoy los animo a ustedes a que pongan su confianza en Dios. Muchas veces nosotros decimos: yo soy macho, yo puedo hacer esto yo solo, yo tienen los problemas, sí, yo me encargo de ellos, yo no necesito que nadie me ayude. Pero hoy los animo a que no tomen esa decisión. Su decisión debería ser poner su confianza en Dios. ¿Y por qué poner nuestra confianza en Dios? Primeramente porque Dios se hizo hombre como ustedes, se hizo carne. Él vino y vivió la vida como ustedes. Él vino a vivir aquí la vida como cada uno de nosotros. Él sufrió enfermedad, él sufrió traición, él sufrió tantas cosas. Y él entiende por lo que ustedes están pasando. Otra razón, ¿por qué confiar en Dios? Porque Él sabe todo, Él creó todo, Él creó este mundo, los creó a ustedes. Y Él sabe el futuro, Él sabe el presente, Él sabe el pasado, Él sabe todo. Dios sabe qué va a pasar contigo en 100 años, de aquí, a lo mejor ya no estás. Pero Dios sabe qué va a pasar con tu vida en el futuro. Por eso también tienes que poner tu confianza en Él. Otra razón por qué poner confianza en Dios es porque Él sabe todo lo que piensas y lo que está en tu mente, pero a Él le gusta que le pidas ayuda. Cuando le pides ayuda a Dios, haz de cuenta que estás poniendo tu confianza en Él, estás teniendo fe de que Él va a hacer algo. Y si tú pones tu confianza en Dios, le estás enseñando que tú lo necesitas. Él sabe lo que quieres tú, lo que estás pasando, pero Él quiere que tú pongas tu confianza en Él, porque Él te puede ayudar. Tenlo por seguro que Él te puede ayudar. Yo los animo. Que si no conocen a Dios, no han tratado a Dios, dicen: ya, Dios no es para mí, que lo traten. Y si ya ustedes entraron en su vida a Dios, ya sirven a Dios, síganle poniendo la confianza en Dios, no se rindan, no piensen que lo pueden hacer ustedes solos, porque tenlo por seguro, yo he tratado tantas cosas de hacerlas yo solo y todo me sale mal. Pongan su confianza en Dios, y si no han aceptado a Cristo como su Salvador, acéptenlo. Que es la mejor decisión que pueden tomar, la mejor. No les voy a decir que todo va a salir así chida, todo va a estar bien todo el resto de tu vida, va a haber problemas, pero la diferencia es que cuando tú entregas tu vida a Dios, es que Dios te enseña cómo salir de esos problemas. Dios te ayuda, te da la respuesta para salir de esos problemas. Lo único que tienes que hacer tú es dar tu vida a Él y poner tu confianza en Él. En nuestra iglesia hemos tenido mucha gente que cuando ya no podían más, ya está destruido todo lo que estaba pasando alrededor de ellos, lo último que hicieron es entregar su vida a Dios, y Dios arregló el problema. Yo les puedo dar ejemplo, yo en la escuela batallaba, yo era, si no fuera por Dios no me hubiera graduado a la high school, ténganlo por seguro. Yo batallaba en la escuela, en sexto grado no pasé mis exámenes y ya me dejaban para atrás. Pero ¿sabes qué? Yo en Merosco le dije a Dios, yo no pongo mi confianza en ti. ¿Y qué pasó? Me gradué de high school, y me gradué con A y B todo mi high school year, pero no era yo no soy inteligente, Dios fue el que me ayudó, y los puede ayudar en su vida, los puede ayudar en sus trabajos, los que están estudiando, los puede ayudar en sus estudios. Si no saben qué hacer con su vida, no saben qué va a ser su futuro, Dios los puede ayudar a tener un buen futuro, nomás tienen que poner su confianza en Él. Y si no han entregado, les vuelvo a decir, si no han entregado su vida a Dios, háganlo, la mejor cosa que pueden hacer. Van a ser mucho más feliz. Van a tener 20,000 problemas, pero todos van a tener una sonrisa en su cara. Porque Dios, van a saber que con Dios van a poder resolver ese problema. Cualquier cosa que estén pasando, los animo a que pongan su confianza en Dios. Y Él les va a la respuesta para todo. A lo mejor tú no estás pasando por problemas, pero te apuesto que si, como aquí a todos jugamos aquí fútbol, te apuesto que si vas a la tienda y se te rompieron tus tacos y quieres unos nuevos, Si le dices a Dios que te diga cuál es tu agarra, te vas a tener toda la temporada y hasta más. Pon tu confianza en Dios en todo lo que hagas. Pídele a Dios la guianza en todo lo que hagas. Si no tienes problemas,
todas maneras, cualquier decisión que tomes, pídele la guianza a Dios. ¿Quieres comprar un carro? Pídele la guianza a Dios. Y ese carro te va a durar más. Ténganlo por seguro. Pongan su confianza en Dios, en todo lo que hagan. Porque si lo hacen, van a ser más que vencedores. Ok, se los animo. Si alguien aquí que no haya entregado su vida a Dios y quiere hacerlo ahorita, levante la mano para orar. Si no hay nadie, todos hay que ponernos de pie y vamos a orar, vamos a hablar con Dios rapidito. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si ustedes están pasando por problemas, pídele a Dios la guianza. Ahorita háganlo, pídele a Dios que los ayude y van a encontrar la respuesta a sus problemas. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por otro día hermoso de vida. Gracias, Padre, porque nos pudimos divertir aquí, Padre. Que tuvimos un muy buen juego, Dios. Gracias, Dios, porque nos diste otro día más de vida, Padre. Y ahora te pido por todas las personas que están aquí, Padre. Que se están pasando por cualquier problema, tú los ayudes, Dios. Les des la respuesta para esos problemas que están pasando. Y si no han entregado su vida a ti, por favor, toca sus corazones para que lo hagan, Padre. Para que entreguen sus vidas a ti, porque es lo mejor que pueden hacer. Cada uno de aquí está aquí porque tú los trajiste aquí, no están aquí de coincidencia, Padre. Tú los trajiste aquí a escuchar tu palabra y que esta palabra se les quede a cada uno de ellos, Padre. Que nos ayudes a ser más que vencedores, Padre. Trae sanidad a los que están enfermos. Trae resolución a los que tengan problemas, Padre. Ayúdalos, Padre. Te lo pido todo esto en tu nombre. Llévanos con bien a cada uno de nosotros que nos salgamos de aquí, Padre. En nombre de Jesús, amén. Les bendiga y no se les olvide, pongan su confianza en Dios.